Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su canal de noticias RD, donde recibe las noticias más importantes y actualizadas del país y el resto del mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal y active la campanita de notificaciones. Así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el resto del mundo. Un joven residente en el municipio de Villahermosa murió ahogado en las aguas del Mar Caribe, trayecto de valladolid y Isla Sabona, luego que se lanzara a buscar la escalera de la lancha en la que se despla desplazaban. Falleció, fugía a la lancha rápida en la que falleció, como marino ayudante del capitán. Al parecer, Daniel no tenía los conocimientos necesarios para nadar. Al pasar varios minutos sus compañeros y otros se sumaron, comenzaron a buscarlo, encontrando su cuerpo sin vida. Ellos trataron de reanimarlo, pero ya no había tiempo. Se trata de Daniel Martínez, de aproximadamente 26 años de edad, residente en la calle principal del municipio de Villahermosa, y quien además se desempeñó Hace un tiempo como seguridad del centro de diversión. El cuerpo sin vida de Danielito se encuentra en patología forense en San Pedro de Macorís y mañana estará siendo velado en la funeraria de la Romana. ¿Qué opina usted sobre este caso? Déjemelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se mantiene al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo.